Te presentamos el reporte de nuestra guardia nocturna. Aparatoso choque entre vehículo particular y camión del transporte público sobre calle Esteban a la Torre, a su cruce con la calle Ignacio Machain, mejor conocida como la calle 60. El conductor de un vehículo Honda en color gris no respetó la prelación de paso. El camión de la ruta 623 terminó derribando un árbol y una palmera, para finalmente terminar impactado contra una vivienda. Por fortuna no hubo personas lesionadas a pesar de lo aparatoso del accidente. El conductor causante del vehículo se dio a la huida del lugar, dejando a dos acompañantes que iban a bordo, el cual uno de ellos mencionó ser el dueño del vehículo. Sobre la avenida Fidel Velázquez, a su cruce con calle Samuel Ramos, un vehículo realizó un corte a la circulación al conductor de una camioneta Tornado en color blanco de una empresa de cervecería, la cual quedó arriba de la banqueta. Al lugar llegaron elementos de movilidad y de bomberos. Peritos de movilidad realizaron pruebas de alcoholimetría. Al arribo nos encontramos una camioneta Tornado y un vehículo compacto, el cual es impactado por el vehículo. Hace mención el conductor que se le cierra el vehículo Sonic, golpeándolo y ocasionando un choque. ¿Cuál es el saldo? Únicamente una pequeña lesión sobre la región frontal del conductor de la Tornado. Se incendian lo que son enseres propios del centro de lavado, toalla, ropa. Bomberos de Guadalajara sofocaron un incendio al interior de una vivienda, en un cuarto de lavado de la casa ubicada sobre la calle Milán, a su cruce con calle Rubén Darío. Se almacenaban latas de pinturas y solventes, por lo que el fuego se propagó rápidamente. Elementos de la policía de Guadalajara intentaron sofocar las llamas con extintores y baldes de agua, mientras arribaba personal indicado. Agentes de movilidad cerraron la circulación mientras trabajaban las autoridades. Por fortuna no hubo personas lesionadas. Mira, desconocemos cuál haya sido la probable causa, pero posiblemente haya sido alguno de los solventes que estaban en acumulación, todos juntos, todos reunidos, que posiblemente haya sido esto la causante. En otro punto, bomberos de Guadalajara y de Zapopan trabajaron por varias horas en un puente sobre Avenida Patria, afuera del Parque Colomos, debido a que en el lugar se encontraba un enjambre de abejas. Personas que asisten al lugar para ejercitarse hicieron el reporte que varias personas habían sido atacadas por los insectos. Elementos de movilidad llegaron a prestarles el apoyo mientras realizaban la fumigación. Nos estamos coordinando para tapar los diferentes orificios para ya poder exterminar el problema. El conductor de una camioneta BMW en color negro perdió el control y se impactó contra otro vehículo que se encontraba afuera de una capilla de velación ubicada sobre Avenida México, a su cruce con calle Antonio de León. En el lugar no hubo personas lesionadas. El vehículo dañado se encontraba estacionado. Elementos de movilidad llegaron y se hicieron cargo. Así las cosas en nuestra Guardia Nocturna, con imágenes de Arturo Vázquez para Tráfico ZMG, Martín Alcántar.